cómo vivo yo, las cosas están pasando tranquilamente. Tranquilamente, porque para mí pasan cosas que son naturales. Con respecto a por qué vine con Román, porque vine a darle el apoyo al plantel. Román vino en nombre del plantel y yo vine a darle el apoyo lógico del cuerpo técnico. ¿Por qué no hablamos que Boca ganó 3 partidos de los últimos 4? ¿Por qué no hablamos de que hay 7 jugadores que arrancaron el partido como titulares contra Racing y después eran 8 en el campo de juego? Vamos a hablar de cosas positivas, sangre y problemas en el mundo ahí cotidianamente, ¿no crees? La semana esta la vivimos muy bien, el hincha de Boca está contento, ganó un partido de visitante difícil, contra un equipo difícil porque tiene tantos problemas como teníamos nosotros o tenemos. Y el haber ganado en la cancha de Racing a nosotros es algo que nos aporta mucha confianza, sobre todo, como lo dije anteriormente, es el tercer partido de 4 que hemos jugado los últimos, que nos da ciertas esperanzas de que podemos estar, si seguimos en este nivel, peleando ahí entre los mejores. Yo estoy seguro de que todo jugador que sale no está contento y que todos terminan teniendo su oportunidad. Yo lo traje a él. Yo le hice invertir mucho dinero a Boca por el jugador, por Juan Manuel. Yo tengo y tenía cuando lo traje mucha confianza y sigo teniendo en él. Yo creo que es un momento que está pasando él, como se lo dije yo anteriormente. Tengo confianza de que va a terminar dando vuelta su situación y que va a poder demostrar todas las cualidades que él tiene. Hay momentos que sí. Hay momentos que jugamos como lo pretendemos y hay otros momentos que no. Lo que a veces se hace difícil es que cuando uno tiene que hacer cambios, ganamos 2 partidos seguidos contra Olimpo y contra Racing y ya tenemos que hacer 2 cambios. Es una quinta parte del equipo que tiene que salir. Entonces, a veces la continuidad hace de que los automatismos se van perfeccionando. Y un equipo de fútbol se maneja así, con los automatismos. Tenemos la responsabilidad de pelear el título por ser Boca. Boca es un equipo que se debe de tener la pretensión de que en cada campeonato, en cada copa, tenga que estar entre los mejores. Es un campeonato difícil donde las diferencias que podían existir antes porque se mantenían los planteles. Hoy ya no existe y entonces todo partido hay que jugarlo como si el adversario es el más difícil que le puede tocar a uno.